Buenas noches. Otra semana más aquí en Cantabria desde La Solana. En esta noche está con nosotros un alcalde, Julio Cabrero Carral, alcalde del municipio de Polanco, que es una rara avis en política, porque él es un empresario de éxito, una persona con una formación superior, es ingeniero de caminos y puertos, por tanto, una de las carreras más difíciles que se pueden afrontar en la universidad, y una persona, además, emprendedora y con empuje. Julio Cabrero, como he dicho, es alcalde de Polanco y, además, es diputado regional por el Partido Popular. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bien, digo que una rara avis en el, en el panorama político, donde normalmente el perfil de los oh, alcaldes, de los diputados, de las personas que dedican mucho tiempo a la política, no suele ser el suyo. Y por eso mi primera pregunta es, ¿qué pinta usted en política? Bueno, yo entré en política ya por el año 1991, con cual llevo muchos años en, en política, pero sobre todo tenía antecedentes políticos. Mi padre, eh, quiero recordar, que fue presidente de la Diputación Provincial, antigua la extinta Diputación Provincial, pero también fue 26 años alcalde de, de mi pueblo, de, de mi ayuntamiento como Polanco, y por lo tanto todo eso eh, pues se va, eh, se nota en casa y se convive con ello. Por lo tanto, eh, todo eso que marcó que en el año 91 eh, me inclinara por esta nueva actividad como es la política, yo finalicé mi carrera superior allá por el año 1988 y empecé a dirigir la, la empresa, una empresa familiar, eh, como te he referido antes, en el cual eh, nosotros se fundó esa empresa ya por el año 1960 y por lo tanto yo era el primogénito de otros dos hermanos, somos tres hermanos, dos, dos eh, hermanas y yo concretamente, yo soy el mayor, y mi padre pues iba avanzando, iba eh, aumentando la empresa, se iba potenciando y necesitó de, de ese servicio. Por lo tanto, eh, en ese año fue cuando cogí yo un poco el timón de la empresa, empezamos a aumentar las capacidades de producción, la introducción en otros mercados, etcétera, etcétera, y en el año 91 fue cuando di ese paso, ese impulso, a la política local en primer grado, porque debido a, esa, eh, debido a esa experiencia que tenía mi padre, y así fue cuando pude que confesarme con él, pues eh, quería un poco pues, seguir eh, esa rienda, seguir haciendo eh, cosas por Polanco, por mi pueblo, y en esas elecciones, en la legislatura 91-95, entré como concejal en el ayuntamiento de Polanco, y por lo tanto fue mi primera experiencia en el. En la administración local, en este caso, como política. A Berraris, yo creo que bueno, tenía esa experiencia, como bien he dicho, de, de una carrera superior y siempre me ha gustado pues, hacer gestiones, eh, hacer eh, trabajo y favores para los demás. Y en este caso, yo creo que desde la política local, que es la política más próxima al ciudadano, pues yo creo que era el momento pues, de dar ese paso, de compaginar. ...mi vida empresarial, con mi vida política... ...y estar más próximo a los vecinos... e ...intentar solucionarles esos problemas... ...claro, el Polanco del año 91... ...no tiene nada que ver con el Polanco del 2014... ...porque ha habido un crecimiento importante... ...pero eso fue principalmente el paso... ...que, eh, que di en, en ese año... ...y sobre todo por esa... ...por esa convivencia que había tenido en casa... ...y esa animación también por parte de mi familia. Hemos hablado de, de que usted es empresario... Eh, ¿Cómo es su empresa? ¿Qué dimensión tiene? ¿A qué se dedica? ¿Qué produce? Bueno, nosotros tenemos una empresa que está concretamente en el sector químico, pertenece al convenio de la industria química a nivel regional, cuyo producto básico es el azufre. El azufre, para el que no lo conocen o lo conocen menos, es un producto que antes España, hasta el año 86, fue deficitaria, por lo tanto nosotros importábamos esa materia prima de otros países, principalmente de Francia. Pero a partir de ese año 86, donde las grandes refinerías, el ASR, Repsol o CEPSA, debido al marco comunitario en el que nos encontrábamos, era un subproducto del petróleo y, por lo tanto, todas las gasolinas y, y gasóleos tenían que tener cada vez un porcentaje mínimo, mínimo en contenido de azufre. De tal forma que esas refinerías empezaron a, a producir ese azufre, materia prima, y era donde empezamos a traer a, a nuestra fábrica. En primer lugar, eh, estaba asentada en el propio municipio de Polanco, y allá en el año 1983 pues, se adquirieron unos activos en torno al puerto de Requejada, donde eh, trasladamos eh, nuestra empresa y fuimos creciendo tanto en superficie como en zona urbanizada en todo el entorno del puerto de Requejada. De ahí que, que ese producto, ese azufre, eh, realizamos distintos procesos, principalmente de micronización y de mezclas con aceites vaselinas, aceites parafínicos, cargas, y que sirve potencialmente para sector vulcanización, sector para el caucho. Nuestros principales clientes son las grandes multinacionales, lease los grandes grupos como Michelin, Bridgestone, Pirelli, Continental, que están ahora mismo y todos conocen por su referencia en el mundo de la Fórmula 1, entre otras cosas. Pero también tenemos otros eh, sectores de actividad, como es el sector fitosanitario, en el cual el azufre, a través de campañas que se inician ahora este próximo mes de marzo, eh, eh, trabajamos el azufre para espolvoreo, para espolvorear la viña y para que todos podamos eh, a veces acompañar esas comidas con vino. Y por lo tanto tenemos mercados importantes no solo en España, sino en el norte de África, Francia y otros países de Europa. Es una empresa, como decía, familiar, controlada en este caso por los tres hermanos, mis hermanas y yo, y damos ahora mismo directamente 24 personas que trabajan en la empresa desde las 6 de la mañana del lunes a las 10 de la noche del viernes. Y tenemos partners y colaboradores de grandes multinacionales que eso también hace que nuestro producto mm -hmm. se distribuya y penetre en otros mercados importantes a lo largo, en este caso, de, de toda Europa y de todo el norte de África. Bueno, su apellido, como usted ha recordado antes, su padre, pero su apellido y su persona están mm, también profundamente vinculados al puerto Requejada, ese puerto en, en la ría del Besaya, que es el puerto de Torrelavega, puesto que está en esa gran área industrial en torno a la capital del Besaya. Eh, el puerto lleva cerrado unos cuantos años y ahora se está hablando con, con fuerza, con insistencia. De la necesidad de relanzar industrialmente, económicamente en general, la cuenca del Besaya, fundamentalmente el gran área de Torrelavega, que se ha visto seriamente golpeada por la crisis y donde el paro es eh, preocupante. ¿No sería este un buen momento para reabrir el puerto de Requejada? Pues eh, yo creo que sí, por lo menos eh, tratar de buscar soluciones o buscar. Eh, ese, esa situación que en octubre del 2008 fue cuando tuvo la última actividad desde el punto de vista de manipulación de barcos y de manipulación de cargas hacia terceros. Eh, debo de recordar que allá por el año 86, perdón, 83, cuando compramos todos esos activos eh, empezamos a gestionar el puerto de Requejada como una segunda actividad ya que nuestra actividad principal era todo relacionado con la fabricación de azufres y esa segunda actividad eh, cabe recordar que eh, daba apoyo principalmente a, la, a, todas las, a todas las empresas de la comarca de, de Torlavega, Léase, la empresa Esniace, que conocemos toda la situación lamentable que está atravesando en estos momentos, Solvay, Armando Álvarez, pero no solo el Hinterland se circunscribía solo en la comarca del Besaya, sino que había otras empresas eh, situadas en el entorno, como fue también la Andaluce, que se trasladó a Requejada. ...para construir esos grandes depósitos y tener una vía marítima donde poder embarcar... ...olease empresas como la propia Ferro Atlántica, el Global Steel Wire, etcétera... ...que también apostaron por Requejada ya por los años 95-96. En este mundo que estamos en un mundo globalizado, en un mundo que el tema logístico... ...tiene una gran importancia debido a los costes... Y debido, como yo siempre digo, eh, incluso el Ring a veces tiene menos agua que Requejada y hacen eh, trasimen en otros puertos como Rotterdam o Amberes para colocar esas mercancías cercanas a las a unidades fabriles y que puedan tener los costes más baratos, no es menos cierto que Requejada es una ría con una historia que ahí está, del siglo XVII, donde las harinas de Castilla se cargaban a través de Requejadas en los pequeños petaches. Y que vuelvo a decir que yo creo que es un activo importante para la comarca del de, de Besaya. En estos momentos, como decía, y desde octubre del 2008 está cerrado al tráfico marítimo y que eh, en estos momentos lo que existe es un estudio encargado por la propia Consejería de Obras Públicas al Instituto de Hidráulica a través de modelos numéricos con vistas a realizar una inversión importante principalmente en la zona de la desembocadura, porque la zona de la desembocadura, debido a la situación de la barra, que es una barra con una orientación noroeste, está agitada principalmente de todo ese viaje y la convierte en peligrosa desde el punto de vista de entrada y de salida de embarcaciones. Por lo tanto, yo creo que puede ser el momento de dar ese empujón porque no nos olvidemos que se podrían volver a beneficiar. Espero que si se normaliza la situación de Isniace, donde exportaba su pasta mecánica, su celulosa, tanto a Alemania como a Inglaterra, o la empresa Solvay, donde exportaba sus carbonatos de sosa en pequeños barcos a, a la zona de, de Casablanca. Eh, el puerto de Requejada es un puerto limitado porque es un puerto de mareas, todos somos conscientes, pero ahora también toda la evolución marítima que han tenido la construcción a mar, pues podemos hablar de barquitos entre 2 y 3.000 toneladas de capacidad de carga que podrían beneficiarse de esa situación. Entre otras cosas, usted es alcalde de Polanco, está terminando su segunda legislatura consecutiva, porque usted ya fue alcalde hace tiempo, luego un periodo en el que dejó ese cargo y volvió en la anterior legislatura y en la actual, que está ya pues a un año más o menos de terminarse. Y, por tanto, es un alcalde de larga trayectoria que conoce muy bien. O las fortalezas y las debilidades del municipio. ¿Qué retos le gustaría usted superar en lo que queda de legislatura o cuáles son, en su opinión, eh, los, los problemas esenciales que hay que abordar para que Polanco pues eh, resurja y tenga más actividad, más habitantes y más potencia? Bien, pues como decía, yo estuve de alcalde de Polanco en la legislatura 95-99 y no tiene nada que ver eh, con el Polanco del 2014. Eh, Polanco aprobó su plan eh, allá por el año 2003 y digo esto porque marcó un hito desde el punto de vista de que estábamos hablando en el Polanco del 98-99 de un pueblo de 3.700, 3.800 habitantes y hoy tenemos que hablar de un pueblo que tiene un censo de población de 5.600 habitantes. Esto quiere decir si además eh, una situación estratégica como está Polanco, en torno a Vega, a 5 kilómetros y a 20 kilómetros de la capital que es Santander, le convierte en un pueblo cómodo como residencia, con un coste menor de, de la vivienda, por lo cual eh, ha habido una eh, inmigración de gente tanto de Santander como de Torlavega que ha venido a vivirse a Polanco. Eso nos lleva a nosotros retos eh, y sobre todo reaccionar, sobre todo al perfil de familia joven con niños que han venido a Polanco a vivir y eso nos lleva el día a día al trabajar. Yo creo que Polanco ahora mismo eh, tiene un reto importante que es eh, el, la tasa de desempleo que tiene, junto también con una comarca del Besaya, como antes hemos estado hablando, que se está influenciando de forma importante y que nosotros también desde el ayuntamiento, a través de los convenios de corporaciones locales, a través de la de proyectos de escuela talleres, de talleres de empleo, también estamos intentando crear, pero también eh, tenemos que seguir dando confianzas, aunque son yo creo más políticas estructuradas a través del gobierno regionales o gobiernos centrales, dar confianza a esas empresas, porque yo creo que las empresas son las que deben generar los puestos de trabajo y ponerlos eh, a disposición de, en este caso, de los vecinos de Polanco. Empresas tiene importantes empresas Polanco en la zona norte, sobre todo en un polígono industrial como es el de Requejada, y esas empresas son las que hay que dar esa confianza para seguir creciendo y para que sigan contando con los vecinos de Polanco. Y retos seguimos teniendo día a día muchos. Eh, ahora mismo tenemos el reto de, de acabar una importante infraestructura como es un... Pabellón polideportivo y una piscina, porque al fin y al cabo, a través de ellos se generan actividades para los más jóvenes, que es los que digo yo ante, anteriormente. Aunque Polanco yo siempre he presumido que es un pueblo que generamos mucha actividad y de ahí los resultados que lo dicen los propios padres de, de los niños, que están muy contentos en el entorno de esas actividades. Vamos a hacer un campo a terminar un campo de fútbol de hierba artificial, que eso también genera eh, mucha actividad para los más pequeños. Ahora mismo tenemos tres equipos jugando en el campo de fútbol de Santillana, porque nos falta esa infraestructura, pero yo creo que ya para el año que viene pueden disfrutar de esa infraestructura. Y luego seguir complementando infraestructuras básicas, como son renovación de la red de aguas, que ya nos queda muy poco, porque está bastante bien en cuanto a la inversión en la red de agua, y conexiones de saneamiento, en el cual Polanco se ve influenciada por la estación depuradora de aguas residuales de la Vuelta Austrera, donde vamos a verter. Vamos a seguir en esa línea de intentar creando confianza que la gente que yo creo que vive en Polanco se siente cómoda y yo creo que se están generando las suficientes actividades como para que eh, se sientan tranquilos, se den esa tenemos dos colegios, un colegio Público también y un colegio concertado donde van los niños hasta que comienzan a eso, porque ya primero de eso se tienen que trasladar al municipio de Torladega o a otros municipios, porque carecemos de ello, pero luego eh, conjuntamente, y por qué no, porque tenemos temas mancomunados también con el vecino municipio de Miengo, seguir trabajando en esa línea para optimizar servicios, crear recursos y minimizar costes. Precisamente habla usted de Miengo. Hay un proyecto que lleva años, años no, lustros. Dando vueltas, que se acaba de volver a resucitar y a poner encima de la mesa como posibilidad, me refiero a ese puente que eh, salvaría la distancia que hay sobre eh, la desembocadura del Besaya y que uniría Miengo con, en este caso, con toda la zona eh, eh, oeste de, de la ría. Y que permitiría una comunicación también muy buena con su municipio, con Polanco. ¿Cómo está ese asunto? Sí, hay una, concretamente es la, la famosa carretera competencia del gobierno regional, que uniría a través de Requejada, muy cercana al límite de Miengo, con el municipio de Suances... volaría por encima de la ría de San Martín de la Arena. Y eso es decir que fue un proyecto que fue originario en las elecciones del 2003, en el cual nos presentamos, pero ahora sí que puedo adelantar, porque. Se está tramitando a través del Plan de Gestión de Inversiones en Infraestructuras 2014-2021, que se va a llevar a pleno dentro de poco al Parlamento de Cantabria. Y ahí sí que existe una anualidad, o perdón, una plurianualidad para hacer esa inversión de, de ese puente que uniría concretamente la zona de Polanco, la zona norte de Polanco, con la zona sur del municipio cercano de Sonces. Eso eh, dinamizará, eh, dinamizará, en cierta forma, la entrada y salida de Suances, un municipio que, como todos conocemos, eh, tiene ahora sus dificultades de entrada y salida, porque tiene que pasar, eh, como todos saben, a través de la recta de Barreda y a través de la, un recinto fabril por las puertas de la empresa Solvay, eh, y eso sí que beneficiará. Está metido dentro de esa plurianualidad del plan de infraestructuras y gestión de inversiones 2014 y 2021 y por lo tanto yo creo que es el momento de seguir dando los pasos para que eso sea realidad en una serie de años. Usted es también eh, parlamentario, diputado eh, regional por el Partido Popular. Recientemente eh, los ciudadanos de Cantabria asistimos entre estupefactos y un poquito avergonzados a, a un cruce de insultos entre los diputados tanto desde la tribuna pública como desde la bancada cuando, cuando se están desarrollando las sesiones plenarias u otras. No, no es posible que haya un clima de debate profundo, incluso eh, duro, pero dentro de unas eh, normas de educación, de corrección, eh, sin caer en el insulto y en, en esta especie de degradación del, del Parlamento. Bueno, yo creo que así debiera ser. Yo soy de los más jóvenes, es la primera legislatura que me estreno como, como diputado regional, pero no solo en, en el arco parlamentario, yo creo que en todas las escenas de la vida o, la, o de la sociedad, lo primero hay que ser eh, respetuoso, eh, tener tus principios y ser educado. Yo creo que cuando se sale al atril con toda la educación, tú puedes exponer y, y así se debe trasladar tu programa político, tus ideas políticas en cuanto a los puntos que se van debatiendo dentro de esa eh, educación o dentro de ese respeto al resto de formaciones políticas. Yo lo veo así y así actúo y para mí yo creo que así se debe de actuar. Si es cierto que en determinados momentos existe cierta crispación de la cual... Eh, yo no comulgo ni, ni, ni estoy de acuerdo porque entiendo que se debe trasladar ese debate político en el propio hemiciclo y luego cuando se acaba ese debate en el hemiciclo entiendo que debiera haber eh, una relación más cordial o por lo menos intentar que haya una relación más cordial. Vuelvo a decir, eh, quizás eh, esta opinión que lo digo yo, lo digo como, como joven en este escenario en el cual tomé posesión en julio del 2011 y, y es mi primera legislatura al frente del Parlamento, no he vivido las anteriores, pero eso no quita para que ese respeto y esos principios se deban tener, porque yo creo que siempre he dicho, si los que estamos representando al pueblo de Cantabria y a los ciudadanos de Cantabria... A veces eh, intentamos o, o damos esos ejemplos, por lo que al final lo que es, yo creo que lo que resta a veces es credibil, esa credibilidad hacia el político y por lo tanto yo creo que eso entiendo que entre todos, porque yo creo que es una tarea de todos, habría que reconducirlo y dar esa tranquilidad en el debate político. Bien, eh, en su tarea como alcalde eh, se ha encontrado con un problema que yo creo que, que para usted personalmente no será menor. Y me estoy refiriendo a esa imputación que le ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por lo que se considera inicialmente, está pendiente de juicio, eh, eh, un delito de prevaricación en la construcción de un polideportivo en, el, en su municipio y en el que afecta tanto al alcalde anterior como a usted. ¿Cuál es realmente la situación de ese polideportivo y cuál es el problema de fondo que, que ha llevado a la oposición a denunciar esto? Bueno, el, el pabellón, de, eh, pabellón polideportivo, en este caso de Requejada, es un pabellón polideportivo que tanto en la anterior legislatura como en la legislatura que yo tomé posesión a partir del año 2007 era eh, un proyecto en el cual estábamos eh, todos de acuerdo desde el punto de vista, como comentaba anteriormente, existe eh, una población que ha ido aumentando en Polanco y por lo tanto Polanco tiene que reaccionar a dar servicios a esa población. Eh, se puso en marcha eh, y se fue trabajando en proyectos de ese pabellón polideportivo, pero debo decir, siempre va, va marcado con una trazabilidad y un mismo procedimiento. Es decir, eh, para que quede claro, en Polanco ya la legislatura 91-95 contó con unos técnicos. Como otros ayuntamientos tienen otros técnicos a los cuales se les encargan los proyectos. Los ayuntamientos, como todos conocen, tenemos nuestras valoraciones, nuestros proyectos básicos, etcétera, por si en algún momento una administración, como puede ser el gobierno regional o que los ayuntamientos contamos con remanentes o inversiones necesarias, ponemos en valor esos proyectos para realizar esas obras. En este caso eh, se dieron los pasos suficientes, se fue trabajando en ese pabellón polideportivo, lo que pasa es que ocurrió un defecto administrativo que no se puso en marcha el procedimiento de contratación. Yo lo único que hice cuando nos dimos cuenta, en el momento de darnos, de darnos cuenta, fue subsanar esa situación mediante un acuerdo plenario y su envío al Consejo de Estado. Por lo tanto, lo que quiero decir es que es un expediente totalmente limpio desde el punto de vista de eh, informes eh, de interventores o secretarios, porque al no haber existido ese, ese proyecto de contratación, pues hasta que no se ha subsanado no se ha podido reaccionar en ese sentido. Pero vuelvo a reiterar, todo ello trabajando con los mismos técnicos que desde la legislatura 91-95 colaboraban para el ayuntamiento, que podía haber ocurrido esa situación y que la ley de contratos del Estado, por esa cuantía, podía haber ocurrido en cualquier momento, pero eh, ocurrió en ese sentido. Lo único que paradójicamente, y, debí, y es fruto de una querella de, de un concejal, en este caso del de, de Ayuntamiento de Polanco, concejal que debo recordar que estuvo formando parte del equipo de gobierno en la legislatura 2003-2007 con el anterior alcalde, con lo cual todavía resulta más paradójico cuando él tuvo responsabilidades de gobierno, en este caso como concejal de Hacienda. Dicho esto, pues eh, lo único que queda, y debido a esta situación... Eh, Lamentable, lamentable porque yo creo que un pueblo como el de Polanco, pues están eh, más eh, pendientes los vecinos de esta situación de que toda la gestión que se está realizando al frente de ella. Confiar plenamente en la justicia, confiar en que yo creo que todo el desarrollo eh, con, con esa pequeña falta administrativa que se ha subsanado cuando nos hemos dado cuenta eh, lo tengan en cuenta a la hora de emitir. Eh, el, el fallo correspondiente y esperar eh, está señalado para el próximo día 7 de abril en estos momentos ese, ese juicio y esperar que todo se normalice que vaya a la normalidad y sobre todo pues que nos dejen trabajar los que tenemos responsabilidad de gobierno y allá en el año 2015 vuelvan a, a, a decidir los vecinos de polanco quién les debe de gobernar o si el balance que se ha hecho al frente durante esta legislatura es positivo pues eh, muchísimas gracias a don Julio Cabrero, alcalde de Polanco, diputado regional, empresario, por esta entrevista que espero haya sido muy clarificante y muy clarificadora para todos nuestros espectadores y que eh, descubre también perfiles interesantes dentro de nuestro panorama político. Ustedes sigan con nosotros porque ahora viene la segunda parte de Cantabria desde la Solana.